Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard till you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing. Buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo en 3 para todo. Hoy estamos con un Jobao Hyper PPS, Pivot Ball System. ¿De qué viene este nombre? Pues viene de las bolas, las manguetas de bolas, tanto adelante como atrás. Podéis ver atrás también, que lleva dos sistemas de bolas en el trapecio inferior. Y bueno, es un coche ya clásico, bastante exclusivo, y al que estamos haciendo algunas cosas. Hoy vamos a hacer un exclusivo sobre el diferencial central. ¿Por qué? Porque es el primer diferencial Spider que voy a hacer. Entonces quería hacerlo un poquito más así, en exclusiva. Spider, ¿de acuerdo? De 6 satélites. Y vamos a la mariposa. Podéis ver que le hemos estado aquí golpeando un poquito. Y también por aquí se puede ver alguna marca de martillo. Para dejarla más o menos recta. Bueno, está bastante más torcida. Le hemos conseguido dejar más o menos recta. Creo que es suficiente para poder... Peculiaridad, este viene diferente a todos los demás. De hecho, yo noto como que no tiene aceite. O tiene aceite, pero no frena lo suficiente. Peculiaridad, tiene en vez de 4, 6 tornillos y son pasantes, llegan hasta aquí. ¿Qué quiere decir? Que nosotros aflojamos los tornillos sin quitarlos y nos va a salir la tapa esta superior. ¿De acuerdo? Esta tapa se nos tendría que levantar. O por lo menos así es como creo que funciona. Ya os digo, para mí también es la primera vez. Mirad, como os he dicho, totalmente seco. Dios. Está totalmente seco. Vale, tenemos la tórica. ¿Tocado? Yo creo que no hace falta ni limpiarlo, de lo seco que está. A ver. Espera, esto sale... Sí, está seco. Un poquito. Si no me equivoco, sale entero. Fijaros, el planetario inferior. Pero bueno, yo ya os digo, además es algo que muchos me habéis dicho que apreciáis de lo que hacemos. No sustituimos piezas por sustituir cuando no son necesarias. Además, esta es de la junta azul, o sea, es un APEC. Además, creo que lo pone. APEC 5. No veo necesidad de tener que sustituirlo, sinceramente. Ninguna, porque no tiene ningún freno. Lo vamos a engrasar. Como ya hemos hecho vídeo de engrasar rodamientos, no lo vamos a complicar, pero es abrirle una de las juntas con un cúter y echarle un poquito de aceite. Lo que sí vamos a hacer es mirar también la parte inferior. Y tener un... Lo veo absurdo, sinceramente, señores. O sea, te gastas un dinero en un diferencial opcional de Jobao y no eres capaz de abrirlo para meterle silicona. Sinceramente, señores, si no tenéis claro cómo funciona el tema del hobby, consultar. Hay muchos vídeos, hay muchos youtubers de todos los países y sitios del mundo. Toca coger junta, miraros, mirad cómo está la tórica para tirar. Esta tórica, ¿de acuerdo? Es igual a esta tórica. Tiene que ir por fuera. Y la han machacado totalmente. Por Dios. Vale, pues no podemos terminar de montarlo hoy. Imposible. Imposible terminar de montarlo hoy. Vamos a mirar el resto. Vamos a comprobarla por si acaso. Pero sí que está bien, no tiene problemas. Pero ya os digo, sin aceite, la tórica mal puesta, que no iba a sellar, porque no iba a sellar. Da pena a veces cuando ves un coche, que es una maravilla, con un diferencial de estos, que cuesta un dineral, porque no os creáis, esto encima cuesta dinero, cuesta más que el normal. Y que hacen estas cosas. Sinceramente, me quedo un poquito de piedra. Vamos con los rodamientos. El que estaba bien, este está más frenado, este está bien. Vamos a limpiarlos y ahora volvemos, chicos.
Bueno, sorpresa, nos hemos desmontado este para ver dónde está, para aprovechar la tórica, y sorpresa, no lleva tórica y está igual de seco. Uf, pues mirad, chicos, no era lo que me esperaba en absoluto, así que la sorpresa ha sido bastante desagradable. Vamos a ver qué podemos hacer. Aquí en principio los rodamientos están bien, le hace falta tórica, vamos a pedir un kit y cuando esté el kit pues lo haremos, ¿de acuerdo? Porque no tiene mucho sentido hacer ahora mismo el diferencial central, así que nos vamos a poner con el resto, vamos a hacer la bancada para ver qué tal, y cuando ya tengamos las tóricas pues todos los pequeños detalles pues lo montamos y lo dejamos ya fino. Pero ya os digo, ha sido un poquito un fiasco. Pensaba que con este, digo, bueno, aprovecho de aquí y este, bueno, cuando yo pido la tórica y cuando llegue pues monto este, pero no ha sido el caso. Os he dicho en algún vídeo anterior donde tocamos los diferenciales de Jobao la importancia de conservar bien la tórica. Fijaros, esto ya es totalmente inútil. O sea, no sirve para nada, absolutamente para nada. Entonces, me parece una tontería, tenemos una, pero nos falta la otra. Y esta está bastante en buen estado. Es una pena, sinceramente, porque ya os digo, es una pena porque aquí, si la encajamos bien, no se nos va. Si la encajamos bien, aquí no se nos va la tórica, no se nos va. Vamos a meter los tornillos y no se nos va la tórica. Quiero enseñar el rodamiento este que he notado muy duro, muy frenado. Y sin lente, fijaros que he quitado la tapa, estoy con el cúter sin lente, lo que sería la grasa, ¿vale? Y literalmente está reseca, o sea, salen cachos de grasa. Esto es un cacho de grasa. Esto que podéis ver aquí, a ver si enfoca, que quiero enseñarlo bien. Ahí, esto es un cacho de grasa, ¿de acuerdo? Es un cacho de grasa, o sea, resecado. No me voy a complicar con este rodamiento directamente. Vamos a cambiarlo por otro y ya está. ¿Por qué? Porque está frenado, está como suena como arrugoso. La grasa, mirad cómo sale. Vamos un poquito. Esto es grasa. Esto es un cacho de grasa. ¿De acuerdo? Un cachito sólido de grasa. Entonces, bueno, pues no tiene mucho sentido complicarnos con este teniendo más rodamientos. Vamos allá. Ya sabéis, suscribiros, darle like. Somos honestos, sinceros, no engañamos. Decimos las cosas como son. Es lo que hay. Bueno, volvemos un momento, ¿vale? Porque ya lo tenemos prácticamente listo a falta de las piezas que nos faltan, lógicamente, del tal. Una cosa que quiero dejar muy clara cuando hablamos de Jobao, ¿de acuerdo? Y en este caso, como es Jobao, si habéis visto, ya he mostrado algún diferencial de Jobao. Y es que me parece mucha importancia para todos los que tengáis un Jobao, un SS, un 7, cualquier tipo de Jobao, ¿no? Porque realmente esto pasa en cualquiera de los Jobaos. Primero, las juntas tóricas están en todos, ¿vale? Creo que el 9 y el VS Pro, digo, el VS 2, son los primeros que vuelven a las tóricas normales, ¿no? De tipo Mugen o otras marcas, que son las juntas de papel normales. Jobao siempre ha apostado por las juntas tóricas, que funcionan de maravilla, ¿eh? Y el rodamiento funciona correctamente. Pero lo importante es lo que os digo, siempre, siempre, siempre meter aceite de silicona en estos diferenciales, siempre. Todos los Jobao vienen secos, vienen sin aceite y en consecuencia necesitan que se les haga la silicona, ¿de acuerdo? Es muy importante. En este caso es indiferente para un lado para el otro porque son idénticos, son simétricos, no hay ninguna diferencia. Vamos a colocarlo como sería. La junta bien en su sitio, ¿de acuerdo? Que quede bien metida dentro para que haga presión. A partir de este momento no se os puede levantar ni un milímetro, porque en el momento que levantemos aquí un pelín, la junta se va a descolocar y ahí es donde viene el gran problema.
Bueno, seguimos con nuestro BPS. Estamos ahora haciendo la bancada, que ahora os enseñaremos cómo la hemos hecho. Esta es nuestra famosa bancada, pero fijaros, delante también tenemos un diferencial Spider, ¿vale? En esta ocasión con 4 tornillos pasantes. Aquí parece que por lo menos esta junta está bien, veremos la interior. Bueno, es una opción. Y por lo menos este parece estar engrasado. Ahora miraremos también el piñón, no parece estar dañado por fuera. Vamos a abrirlo y a mirar qué tal, y si no hay nada nuevo, pues simplemente lo limpiamos, lo llenamos y ya está. Si encontramos algo, ya os contamos. Si no, pues simplemente a seguir trabajando delantero o trasero. Estos diferenciales son un poquito diferentes. Se tienen tapa inferior y tapa superior. Y bueno, veremos a ver qué tal ahora mismo, en cuanto es que lo abramos. Pues señores, estaba equivocado. No es un diferencial Spider, es un diferencial Torsen. Este coche viene con un diferencial que cuesta más el diferencial que el mismo coche. Un diferencial Torsen de 100 euros, señores. ¡Ay! Esto es un autoblocante con sistema Torsen. Es una maravilla. Fijaros cómo ruedan en contra. Lo que no sé ahora mismo, vete girando abajo, 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 gira. Y verás cómo se mueven los dos a la vez. Esto no se abre del todo. Lo que no sé qué aceite lleva esto. Esto no se desgasta. Esto va en espiral. Esto no se te termina de gastar. Mira, ahí tienes la otra parte. ¿De acuerdo? Que es una espiral. Es una especie de piñón espiral. ¿Y esto se abre? No, no se abre. Sí, pero no. No se abre. ¿Vale? No se abre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a limpiarlo. Porque esto es más complejo. Lo vamos a hacer fuera de cámara, yo creo. Aunque bueno, o quizás dentro de cámara. Porque creo que nunca hemos tenido un Torsen. Y entonces, lo que tengo que averiguar es qué aceite usar en este diferencial, ya que ahora mismo tengo dudas. Así que vamos a averiguarlo primero y ahora volvemos. Bueno, volvemos con el diferencial. Como podéis ver, está bastante seco, ¿vale? No tiene apenas nada, tiene un pelín de grasa. Y efectivamente, tras consultar, porque la verdad es que no había trabajado nunca con uno, lo único que llevan estos diferenciales Torsen, ya que el sistema es totalmente mecánico, es un poco de grasa de litio. Grasa de litio normal, y con eso lubrica, digamos, la fricción entre uno y otro, pero el sistema de bloqueo no necesita silicona ni densidad, sí, ya que auto frena por sí mismo, graba, ¿de acuerdo? Así que vamos a echarle un poquito, pero graba bien, cámara, de grasa, simplemente, y ya está. No tiene mucho más. No nos vamos a pasar, ¿de acuerdo? Simplemente un poquito, tiene bastante hueco, así que... Que más o menos queda así, pero tener en cuenta que por debajo tiene hueco. Y ahora introducimos otra vez los 4 tornillos y la cabeza. ¿Y por qué no lo giras antes? ¿Girar qué? ¿Esto? Sí. Bueno, va girando. Mira, se ve ya hasta lubricado. Ahora cuando entre el central, este de aquí del centro, vamos a ponerle en la tapa. Y atornillamos y listo. Este tenía todavía algo de grasa. Bueno, cuando lo pongamos, eso sí, siempre, fijaros que este además tiene posición. No tiene, aquí tiene más distancia entre este y este que entre este y este. Entonces tenéis que buscar la posición. Y esto, ya os digo, como viene con la junta tórica, ¿veis cómo se coloca solo en el eje central? Y ya lo tenemos. Ahora falta atornillar. Y en principio ya está. Muy fácil de mantener, muy limpio. ¿Dónde está mi llave? 2.5, 2. Y esto además es prácticamente sin mantenimiento. Así que la verdad es que nos ha gustado el detallito del Torsen. Eso sí, este diferencial es un auténtico dineral. Estamos hablando de 94 euros en tienda ahora mismo. Oye, o sea, el tuyo cuesta 70, no te quejes. No, pero este es Torsen. Es un Torsen y es un Torsen. Y este no lleva... Este es mucho mejor que cualquier diferencial normal. Graba bien. ¿De acuerdo? Es mucho mejor en el sentido que hace la densidad por sí mismo, por un sistema mecánico. Entonces, es como si llevaras un aceite de 1000 y un 20.000 a la vez. ¿De acuerdo? Si gira muy rápido y tiene la inercia, se bloquea por sí solo. Ya deja de hacer efecto de diferencial. ¿Y por qué se bloquea? Porque es un Torsen, es autoblocante. ¿Ves? Ahora va totalmente suelto. ¿Vale? Pero si haces mucha fuerza a la vez, se bloquea. De hecho, es curioso, fijaros aquí,
¿De acuerdo? Aquí lleva, como la parte esta de aquí no se desmonta, lleva aquí un pequeño Allen con un pasante, un prisionero, para soltar y cambiar el rodamiento. Los rodamientos los he comprobado y están perfectos, así que no me voy a complicar en esta ocasión, ¿vale? Y aquí igual, como no se puede desmontar, una pequeña Allen, un pequeño prisionero pasante y desmontamos la copa. Son diferentes estas copas, este es un diferencial bastante más caro y funciona de maravilla. El torsión este funciona de maravilla. Ya os digo, tiene efecto bloqueante en cuanto que bloquea una. Fijaros además que se nota. En el momento que bloqueamos una, el otro ya bloquea también. Gira libre cuando queremos que gire libre, pero en el momento que sujetamos, ya está bloqueado. Ya permite un poco de diferencia. Muy buena opción. Sinceramente, es muy caro, pero es una buena opción. Y en este coche va a ir muy bien, porque va a estar muy, muy enfocado hacia durar y hacia pasarlo bien los fines de semana. Y la verdad es que así nos evitamos prácticamente un mantenimiento de diferencial, de estar cambiando, con que le echemos un poquito de grasa y litio de vez en cuando, tenemos diferencial para mucho, mucho tiempo. Así que me ha dejado muy sorprendido. Muy, muy sorprendido, pero oye, siempre hay una primera vez, ¿no? Bueno, vamos a meterlo. Y lo que sí, espero que atrás también lleve el diferencial torsión, porque si lo lleva adelante y no lo lleva atrás, es mejor comportamiento sería atrás. Y el reparto a través del Spider lo tenemos entre el central delantero, o sea, la parte delantera y la trasera. Está muy bien. Nada que objetar, absolutamente nada. Muy bien hecho. Hasta aquí, ahora volveremos con más contenido. Bueno, volvemos. Nosotros hemos seguido trabajando mientras y hemos avanzado un poquito más en el coche. Hemos hecho el diferencial delantero, el central, me falta la junta tórica, que la tenemos que pedir. Ya hemos hecho el montaje del motor, aunque está sin tal, si está en el ataque. La verdad es que se queda bastante bien montado, incluso así queda ya en su posición, con lo cual nos va a permitir meter los tornillos con mucha más facilidad. ¿Qué más puedo decir? Que nos falta hacer el tren trasero, por eso tenemos esto, se había desconectado. Pero a lo que íbamos es al soporte del motor, a la bancada, ¿de acuerdo? Esta bancada se vende como bancada para el ST, ¿vale? Para el Truby ST. ¿Por qué? Porque el Truby ST va en esta zona, es un poquito levantada y tiene el apoyo más abajo. El apoyo, lógicamente, como podéis apreciar, pues no es recto, ¿vale? Si yo pongo aquí una línea directamente, no va a funcionar. Y para utilizar este, que está desplazado 2,4 milímetros, para ser exacto, o sea, necesitamos rebajar para que cuadre perfectamente, sin que sea el ST, aquí 2,4 milímetros. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo marcamos, ¿de acuerdo? Lo marcamos. Entonces aquí vamos a 2,4, con el calibre, 2,4, y cuando tengamos los 2,4, si lo apoyamos en el borde, no sé si se puede ver, voy a intentar que se vea bien esta, porque es la parte importante. A ver, aunque me tenga que poner un poquito incómodo. Aquí. Bueno, aquí hemos vuelto y vamos a mostrar. Para que quede la bancada tal y como está esta de aquí, para que quede igual, lo que necesitamos hacer es marcar 2,4 y yo en este caso, con 2,4, ¿de acuerdo? Cojo el calibre y lo paso apretando un poquito. Y si os fijáis, os va dejando la marca. Y ahí es donde, justo hasta esa marca es donde hay que cortar, ¿vale? Esto es lo que hay que quitarle. Ni más ni menos. Hacemos la misma operación adelante. 2,4. Y como podéis ver, va dejando su marca, que es visible, ¿de acuerdo? Al estar anodizado es visible. Ahora, no me acuerdo ahora cuánto era aquí, eran 12. Era de aquí hasta aquí. Desde la marca medimos 12, justo lo que había dicho, 12. 12, eran 12,2, si no me equivoco.
A ver, he parado un momentito porque que tenía que medirlo bien, porque me daba que era más de 12 y son 12,8. Si yo lo llevo ahí justo donde yo quiero, es la raya, 12,8. Ahora mismo aquí en cámara no me quieres ahí, pero eran 12,8. Entonces, yo aquí cojo 12,8, ahí. Aquí del 8, me salta el 7. 12,8. No, ahora. 12,8, ¿de acuerdo? Y desde aquí marcamos igual. Nos ha ido ahora un poquito, pero ya tenemos la marca. Ya está la marca visible, ¿de acuerdo? 12,8. De hecho, es más. Ahora mismo los tres están nivelados totalmente. O sea, esto ya tenemos aquí un nivel. Podemos marcarlo un poquito más profundo, si queremos. Y veremos que está totalmente a nivel. Si nosotros hacemos aquí una línea. Lo marco con el cúter. ¿Por qué? Porque hace una raya un poquito más profunda, ¿de acuerdo? Y más visible cuando estemos cortando. Ya tenemos la marca. Le he marcado un poquito más profundo con el cúter para que se vea un poquito mejor. Y ya tenemos exactamente el nivel. Esto sería el nivel perfecto una vez cortado. ¿Qué podemos hacer? Pues para cortar tenemos varias opciones. Yo utilizo una Dremel con un disco de corte de carbono y simplemente voy un poquito por debajo y corto un pelín por debajo en línea recta y luego ya lo termino de limar con una piedra plana, de acuerdo, con una piedra plana lo termino de limar para que quede perfectamente nivelado. Si tenéis una sierra de corte de aluminio que podáis utilizar y que os deje una línea de corte recta, perfecto. Lo que tengáis. Aquí tener en cuenta que este no tiene rosca, pero estos dos sí. ¿Qué ocurre? Que la rosca en sí ya no es muy larga, ¿vale? O sea, ya es corta. Entonces, los tornillos que estamos utilizando aquí son relativamente cortos, algo que a mí personalmente no me gusta, ¿vale? Estamos hablando de... Estamos utilizando estos tornillos una vez cortados, ¿de acuerdo? Estos tornillos. Pero, curiosamente, es muy, muy duros. O sea, opciones, pues hombre, aquí hay material todavía para poder taladrar un poquito más, sinceramente, tanto aquí como aquí. Se podría hacer un agujero un poquito más grande y hacerle rosca nueva. Si tenéis aparatos para hacerlo, perdona que el movimiento, si tenéis aparatos para poder hacerlo, yo lo recomendaría, ¿eh? Yo lo haría, lo que pasa es que yo no tengo para hacer rosca y para hacer un taladro tan perfecto porque tiene que quedar perfectamente tal, pero como tengáis un taladro de bancada y lo pongáis a tal, le hacéis el agujero y luego le hacéis la rosca otra vez, le repasáis la rosca, le hacéis la rosca un poquito más profunda, pues incluso ganaríais un poquito más. Es una pena que el mismo fabricante este no se haya dedicado a hacer alguno con estas pequeñas modificaciones, porque, sinceramente, la rigidez que tiene esta bancada, y hay que decirla así, si la comparamos con la de ZD, no tiene nada que ver. O sea, muchos utilizamos la de ZD pues porque, en el caso de Jobao, encaja en los orificios. Tiene los mismos orificios, cosa lo que es abajo, cosa que está también. No hemos tenido que hacer absolutamente ninguna modificación en los orificios. Como podéis ver, simplemente son los dos tornillos estos, que son un poquito más cortos, ¿de acuerdo? Y podéis ver que encaja perfectamente, o sea, la diferencia es abismal. Y para que lo veáis la diferencia con lo que es el mismo chasis, básicamente, con una ZD, os lo voy a enseñar un segundo. Bueno, aquí tenemos... Este no, esto es solamente la carrocería, pero tenemos el Jobao SS nuestro, ¿de acuerdo? Como podéis ver, lleva el mismo motor y lleva la bancada ZD, ¿de acuerdo? Que a priori se ve muy bien, pero esta bancada, yo he puesto lo que es el brazo del ventilador por debajo para que haga apoyo para el motor, para que se quede más rígida, pero la bancada esta flexa muchísimo. Y el problema es que esto es plástico superior, ¿vale? Y esto de aquí es solamente plástico. Entonces todo esto en conjunto tiene mucha más flexión, además de que nos levanta bastante más el motor, como podéis ver aquí el espacio que hay por abajo,
entra prácticamente un dedo. Y eso también repercute, si miramos aquí, lo que es donde va la corona. Fijaros lo alta que está, que directamente no llega a tocarla. Que para llegar a tocar la corona necesitaría, ¿de acuerdo?, una herramienta, porque nos lo levanta bastante. ¿Cuáles son las cosas que nos pasarían con esto? Pues lógicamente tenemos primero una bancada que es más débil, ¿vale? Sobre todo el problema que ya os he explicado de la lengüeta que va aquí abajo, que en este caso en concreto se nos va a romper. Ay, por Dios. Esto de tener la cámara por medio, intentar mirar a través de la cámara lo que hacen tus manos es más complicado de lo que parece, os lo digo. Bueno, aquí esta lengüeta se nos rompió en uno y se dobló la parte de arriba. ¿Por qué? Porque impactó a, vamos a decir, 50, 60 contra un muro. El coche salió totalmente ileso, pero la bancada sufrió. De hecho, el coche, a ver, de lo poco que sufrió, vamos a quitar la carcasa, es esto de aquí. A ver si enfoca un poquito mejor. Fijaros, esto es todo lo que sufrió el coche, ¿vale? Tiene aquí un poquito y aquí el brazo, al impactar de lleno contra un muro de ladrillo macizo. Y poco más, pero sí que desplazó lo que es toda la parte. No sufrió nada más, ni siquiera los cardans están doblados, ni nada de nada. Es acojonante lo duro que son estos jodados. La verdad es que son impresionantes en ese sentido. Pero, ya os digo, sufrió esto de aquí. Compramos otra, pusimos otra, ¿de acuerdo? Bueno, de hecho, Fernando nos dejó la suya, que ahora se la hemos vuelto a poner en la bolsa. Tema de esto, pues es una bancada que está bien para el coche para el que está pensado, para su propia marca. Se puede utilizar, sobre todo si el coche lo vais a utilizar a uso medio y tal. A mí personalmente tampoco me gusta mucho al levantar tanto. No sé si desde aquí se va a poder apreciar lo suficiente, cómo deja forzados. A ver si puedo quitar esto para que se vea. Aquí. Fijaros el ángulo de ataque que tiene aquí el palier central. Esto, si lo ponemos en su sitio, el ángulo de ataque de aquí, de esta inclinación, cambiaría más plano, ¿vale? Con lo cual, el desgaste de las puntas y de los vasos es inferior. Entonces, yo sinceramente, recomendar la ZD, pues si no queréis complicaros mucho, es más fácil quizás la ZD. ¿Por qué digo eso? Pues porque en esta, con la que estamos trabajando ahora, pues hombre, cortar esto perfectamente a nivel, pues tiene su ratito de trabajo, ¿eh? Tiene su ratito de trabajo, hay que hacerlo bien, no hay que precipitarse y tiene su truco. Si os atrevéis a hacer esto, o tenéis a alguien que os lo pueda hacer de confianza, o incluso a alguien que tenga una sierra de estas de cortar metal, o que trabaje con alguna metalúrgica o cerrajería, os lo van a cortar perfecto en 0, y a lo mejor incluso pagar un poquito. Esta bancada son 12, 13 euros en AliExpress ahora mismo. Ya os digo, fijaros el grosor de esta lengua, ¿vale? Es como el triple de lo que es el grosor de la de ZD. Entonces, el enrase que tiene aquí, una vez metido, es prácticamente que esto no se va a mover. Y además, la fijación y el deslizamiento es superior. Yo, honestamente, creo que es mejor bancada esta que la de ZD. Ya os digo. De hecho, no se mueve ni para adelante ni para atrás, porque tiene lengüeta por un lado y por el otro, mientras que la ZD sí tiene movimiento. O sea, si la movemos, se sale directamente, porque nada más que tiene lengüeta hacia un lado. Y en el otro lado se supone que el motor hace de freno y con las dos tornillos ya lo paran. Pero, honestamente, yo creo que es mejor el sistema este. Aunque lo que al principio me he echado para atrás es que solamente fijara con dos tornillos en vez de con el tercero, para que esta parte de aquí, que al ser tan larga, pudiese flexar. Pero es tan rígida, que es que no tiene nada de flexión, mientras que la ZD yo la aprieto así y os aseguro que flexa. Y esta no se mueve ni medio milímetro. O sea, la calidad del aluminio o la firmeza del aluminio de esta también es superior. Se vende como bancada para Jobao ST, que es la más que se vendió en nitro para hacer la conversión. Y ya os digo, la tapa de arriba, haciendo este rebaje, la tapa superior de Jobao los vale igual. La del SS no, porque lleva forma y necesita que sean redondas, ¿vale? Necesita que sean como esta, que sean redondas porque entra, digamos, por encima del círculo, la de plástico del SS. Pero sí que la del VS,
que es plana, la del Hyper 7, etcétera, todas estas que son así planas, os valen perfectamente. Entonces, incluso, es que es eso, cualquiera, o podéis hacer una, yo voy a hacer una para mi hijo, en una plancha de estas de carbono, voy a coger las medidas, de dónde están los agujeros, y simplemente voy a hacer un recorte, la voy a limar un poquito, y ya tenemos un refuerzo superior, que encima, entre estas dos partes, todavía nos va a dar más rigidez. Yo, honestamente, si vais a hacer una conversión nitro a eco, si no os importa trabajar un poquito más, ya os digo, fijaros, esto está aquí por el pasador, para que no se me salga aquí el trapecio delantero mientras que estoy trabajando y esté todo colgando. Fijaros la distancia que tiene aquí al suelo, que son unos pocos milímetros. Fijaros lo bien que queda todo. Esto, sin estar la parte de arriba y sin estar todavía apretado, no se mueve, por más que apriete. Tiene un pelín lo que es la flexión mínima, pero no se va a mover. Y la verdad es que queda bastante más centrado el peso, queda más abajo, nos va a dar más menos vuelco, menos inercias, y el diferencial también queda más en su sitio. Pero bueno, queda en su sitio mismo de jugado. Así que a ver si no podemos ir avanzando con este coche y os lo voy enseñando. Vamos a ponernos ahora con el diferencial trasero. Y este, ya os digo, esta bancada la quiero hacer para el Jobao SS de mi hijo, pero sin prisa, prefiero ahora intentar terminar este y luego ya me pongo con esta. Pero os lo quería enseñar, y la cuestión es simplemente cortar con Adremel, siguiendo la línea, con Adremel, con una sierra de banda, con lo que tengáis, cortar exactamente, a ver, enfoque, cortar exactamente lo que es la línea. Y ya está, no tenéis que hacer nada más. Y utilizar tornillos más cortos para que os entren perfectamente y que no se queden suelta la bancada, porque si utilizáis tornillos más largos se os va a quedar suelta la bancada, no terminan de apretar del todo, no llegan a roscar tanto para arriba como para que apriete. Y con esto tenemos una bancada muy buena. Tener en cuenta que Mugen, por ejemplo, o ASO, solamente utiliza dos tornillos. O sea, lo del tercer tornillo está bien, pero no es imprescindible, sobre todo si la calidad del material de la bancada es bueno. Y nada, y este es el vídeo. Al final me enrollo más de lo que hubiera querido, pero bueno, es lo que hay. Adiós. Bueno, seguimos con el Hyper BPS. Estamos con el diferencial trasero, y en esta ocasión sí es un diferencial normal y común al uso. Vamos a abrirlo a ver qué tal está. Pero esta, yo me imaginaba que podría ser también un Torsen. Lleva adelante un diferencial Torsen y atrás un diferencial común. Pues me imagino que al ser un diferencial caro y opcional, la habrá metido. Además, creo que este hombre utiliza el coche en circuito para mejorar el comportamiento. Vamos a abrirlo y a ver qué tal, qué nos encontramos. Bueno, y para no variar, la sorpresa es que tiene un pelín de grasa y ya está. Lo único bueno de estos diferenciales de Jobao, que no rompen. Sigue estando prácticamente nuevo. El uso es prácticamente nulo. La junta de este sí la tiene. Por lo menos a este podemos utilizar la junta. Ya os digo, esta juntita. Son delicadas, no cuestan mucho, se venden por separado. Pero bueno, es lo que hace que se pueda utilizar silicona en estos diferenciales. Vamos a limpiarlo. Le vamos a echar 3000 y a correr. Así de fácil. El trasero no nos va a dar mucho problema, es un diferencial normal. Vamos a revisarle también los rodamientos, aunque parece que van bien. Van perfectos. Vamos a mirarlo y limpiarlo por si acaso, pero ya está. Vamos con ello. Como he hecho vídeos, y si no lo tal, y estáis viendo este, buscaré dentro de mi canal limpieza de rodamientos, buscar dentro del canal diferenciales, porque he hecho más de uno específico donde hablo de los diferenciales. Perdón que mueva tanto la cámara o el objeto. Y bueno, y para no alargar tanto este vídeo, que es un poquito una especie de resumen sobre todo el trabajo que se hace en el Hyper BPS, pues os remito ahí. Pero como me había encontrado un Torsen en la parte delantera, pues quería grabar esta parte también para que veáis cómo es o no es. En este caso es un diferencial Jobao común, normal, en muy buenas condiciones, como siempre. Jobao tiene esa cosa, esa peculiaridad de tal, y lo vamos a limpiar bien y dejarlo todo listo. Venga, seguimos. Y chachán, el cambio. Tras una limpieza, un poquito de silicona de 3000 que tenemos aquí. Y hemos cambiado también los rodamientos. ¿Por qué? Porque tenemos rodamientos nuevos. Y este todavía estaba más o menos, pero este ya está un poquito. Ya sé que en el vídeo tal, pero yo noto que va como arrastrando. Entonces no me quise complicar
directamente. Como hay rodamientos, mejor nuevo. Hemos limpiado todo, estamos con la silicona, esperando que asiente un poquito, rellenamos y listo para montar y para funcionar. Bueno, chicos, seguimos aquí con este. Los Z de Racing aquí adelante, para mi gusto, son un poquito duros, ¿de acuerdo? Lo que es el muelle, y eso que está sin compresión. Para mi gusto, no he hecho todavía el aceite, así que está un poquito rebotón. Le he puesto las baterías para incluso adelante para ver el peso, a lo mejor con el peso, pero para mi gusto, aunque no tenga freno, sigue siendo mucho. Y es que el tema, y para que veáis, si yo saco el amortiguador de su alojamiento y le dejo estirar, un segundo, ahí sí mejor. Su altura natural, ¿vale? Los levanto para que veáis, su altura natural está bastante más arriba. Entonces, no sé si plantear incluso hacer una mariposa de carbono más cerrada, ¿vale? Y cerrar incluso el agujero o tal, subiendo una fila más los agujeros. Le pasa un poquito como al GS de un amigo mío, que también tuvo que hacer su propia mariposa para que entrase, ay, perdón, para que le quedase más o menos en condiciones. Entonces, pues no sé, atrás va bien, atrás, a ver si lo podéis apreciar desde aquí, atrás va bastante bien, está sin hacer hidráulico, con lo cual es un poquito más rebotón, pero atrás va bien, pero adelante tengo esa sensación de que va muy rebotona. Tendremos que probarlo, de todas formas. Esto sigue así porque nos falta el pasador este, que sigue estando por aquí doblado. Que, como ya os he dicho, estaba bien doblado. De hecho, se llevó un buen golpe. Y la mariposa sigue estando un poquito doblada, con lo cual casi la opción de hacerla de carbono, aunque nos cueste más trabajo y nos cueste más tiempo, puede ser quizás interesante a largo plazo. Aunque de momento lo podríamos dejar así, pero sí que en un futuro haríamos la mariposa de carbono. Yo aquí tengo, lo que pasa es que la necesito, pero tengo una plancha de 3 milímetros y 3 milímetros no va a ser suficiente para aguantar. Esto se podría utilizar, pero no va a ser suficiente para aguantar en una parte delantera. Ni de coña se aguanta. Así que vamos a tener que buscar opción de 5 milímetros para este coche, que además es pesado, 5 milímetros. Y también lo que haría es no dejar esto aquí hueco, sino unirlo, ¿de acuerdo? Uniríamos la parte superior, haríamos un triangulito para meter la carrocería, ¿vale? Una apertura para que la carrocería, en vez de entrar desde arriba, entre pasando. Aunque bueno, a lo mejor hay que recortarle un poquito la puntera o hacer como nos mugen. Ponerle aquí un soporte, poner la punterita aquí y el resto de carrocería simplemente ahí atrás. Pero bueno, esto es otra parte más de este coche. Otra parte más, yo me he encontrado algunas cosas, el coche está bastante bien, pero me he encontrado algunas cosas que, bueno, el diferencial trasero estaba seco, pero es un diferencial que está bien. Ya pesa lo suyo, ya me cuesta incluso levantarla a una mano, o sea, así con la mano, esto no sé lo que pesará, no le hemos pesado, pero ya empieza a pesar lo suyo, ya empieza, bueno, a lo mejor no hace ni tanto, porque se cae bien. Hemos ido trabajando un poquito más. Como podéis ver, hemos puesto el ventilador Rocket, el portabaterías, aunque todavía no está terminado de montar. Faltan remates, que son un poquito trabajosos y laboriosos, así que no voy a estar grabando todo, porque es repetir la misma operación que hemos hecho en el Truggy, en el Hyperstar 9 y en este. Pero sí que si alguna de las cosas os crea dudas, no dudáis. Preguntarnos, decir, oye, tengo duda con esto, ¿cómo se hace? Explícamelo y a lo mejor os dedico un vídeo expresamente para ello. Así que, chicos, hasta la vista. Adiós. Suscribiros.